pensaban que eso se inició en el Tocuyo en la época colonial, cuando los europeos viajaron desde el Tocuyo en la costa por el río, por el vivo río, llegaron allá. El Tamonangue pues nació en la zona de Boro y se extendió al molino. Del molino bajó para el Tocuyo para que los pere. Y de ahí pues se extendió por donde quiera. Aquí habían como 18 bandas ya. Y eso se venían todos cuando teníamos fiestas aquí de San Antonio. La palabra Tamonangue fue del 1940 para acá. Le decían baile de los negros. Todos los que aplican Tamonangue actual son de procedencia humilde, gente del pueblo. No los ricos, no. Solo la gente pobre, con sus cuatricos, con sus cinco, con sus maracas, con su tambora. Lo que es la siembra de café del campo tiene mucho que ver con las tradiciones del pueblo, con el Tamonangue, con la máxima extensión de la Zaragoza también, que son parranda de gente de los campos. Por lo menos el corte se ofrece por lo menos una promesa a santo, porque vamos a poner que el señor Humberto aquí ofreció una promesa porque le dio el bien, le fue bien en la cosecha, y al terminar la cosecha fue pago el Tamonangue. Cuando había promesa, entonces toda la comunidad, que ya eran muy pocos, la comunidad aquí, pues en Boro, entonces le decía, comadre, vamos para los negros, se convidaban, y se iba todo el mundo para los negros. Día lunes, vamos empezando. Le damos gracias a Dios porque está haciendo una semana, empezando la semana trabajando con la agricultura, así como el señor Café. Y entonces nosotros, gracias a Dios, que nosotros nos va a ver bien en la semana, llevamos toda la semana y el fin de semana, pues entonces se pagará una promesa a San Antonio a cierta persona que quiera ofrecer la promesa. Y nos busca a nosotros pues se la toquemos. Nosotros pagamos su promesa y él está muy agradecido de nosotros. Y el día lunes nosotros estamos otra vez en el campo trabajando. ¡Vamos!
La batalla es la primera que se le hace a San Antonio para pedirle permiso para arrancar con la fiesta. Nosotros los batalleros somos los escogidos para pedirle el permiso al santo para iniciar el tamonaje. Y se siente uno, bueno, contento. Después que uno toca la batalla, ya se le pidió el permiso al santo, se llama el amo de la promesa, porque como él es la promesa, él tiene que bailarlo con la señora o con una hija. Yo vi, presencié que solamente eran cinco pas, cinco sones. Empezaba por la bella antes. Todos los sones no se bailan igual y todos los sones no se cantan igual. La bella lleva una entonancia de alegría. Ahora viene entonces la joronga, que viene más decente, más despacio. Y para uno cantarla mejor. La joronga, por cierto, que es un son de mandato, porque tiene mucho que ver con la faena del campo, por lo menos el maíz, si anda el maíz, si anda la caraota, que sabe macañar, que sabe de todo, pues, sabe tirar el maíz, todo eso viene con el mandato, con el son que original. Ahí viene la décima. Es una décima que del velorio, ellos sacaron esa décima del velorio de San Antonio, los viejos de antes, pues. Igualmente con la perrendinga, pero la perrendinga también tiene un son de mandato que se resalona mucho con lo que ellos son de las tradiciones de los pueblos, pues. El trabajo del campo. Bueno, los otros sones, lo que es poco a poco, son sones que se le compuso al tamonangue, así como de muerto, que caballito, que la corrida de la perrendinga, de la guabina. El poco a poco que tiene dos partes, los calambres y el caballito. Hace las veces del enfermo, que hizo algo, que se tiene fiebre y que la rodilla, y por ahí va la cosa de las enfermedades, y que se está alentando, y dale la bebida. Y
Calderón es llanero. Cuando habían los velorios y todo, para bailar el Calderón tapaban a San Antonio o tenían que bailarlo fuera de donde estaba el velorio. Se dice que tiene la influencia del joropo o se parece un poco más hacia el joropo venezolano, donde las parejas que estén allí se van luciendo y no hay ese mandato tampoco del coro hacia la pareja, sino es un tanto libre siempre y cuando la pareja sepa bailarlo, lleve el ritmo. Otro que fue agregado es el Sipi Guriao. El Sipi Guriao es completamente llanero. Lo que pasa es que el Sipi Guriao, en esa época más bien lo cantaban para darle chance a los que no sabían bailar los negros. Entonces la gente, animada, completa, empezaban a hacerle figura a las mujeres, hacerle así, pasándole, hacerle la cosa, y ahí nació el Sipi Guriao. Fue el santo que hacía caridad hacia los pobres. Por eso se ve mucho dentro de los altares y dentro de lo que es las promesas de San Antonio, se ve mucho lo que es el compartir. Por eso se ve mucho esa semejanza entre lo que hoy en día se hace y la historia de San Antonio, cómo fue San Antonio. Eso se refleja en los pagos de promesas, el compartir de comida, el compartir del pan, el compartir de la palabra de Dios en el Santo Rosario, en los versos que se hacen a San Antonio. San Antonio era muy popular. Cuando vino aquí, los tradicionalistas analfabetas en esa época comenzaron con las décimas, tonos a San Antonio. Devoción al santo, todos los larenses somos como muy devotos al santo y tenemos a San Antonio como, no como un santo ay, que está en el cielo, sí, todo bonito y ya chévere. No, San Antonio para nosotros los devotos de él es como un amigo, este es alguien más cercano, es como un amigo. Esa fe fue que San Antonio cuando andaba curando, porque San Antonio era un curandero. Él curaba a los animales, curaba todo, y entonces con la fe los viejos de antes le agarraron esa fe a San Antonio, que le pedían a San Antonio y salían igualitos, y entonces ahí vamos a pagarle una promesa. Entonces toda la comunidad se iba para allá, para donde estaba la promesa, y andando por esos caminos reales cantando, y bueno, entonces, tranquilo. Pero al principio, tanto el gobierno civil como el eclesiástico eran muy tajantes en esas cosas, por las parrandas, porque decían que eran parrandas. Entonces decían que ellos decían que
que la promesa es una buena misa, una comunión, todo, no son parrandas, pero después esa no es parranda, esas son promesas a la canción. Personas acostumbran a hacer el pago de promesa a San Antonio por diferentes motivos. Uno por enfermedad de algún niño que le haya curado San Antonio, le pagan la promesa. Otros lo hacen por alguna cosecha, como lo decía, se le lograron bien la cosecha, pagan el tamunangue. Otros lo hacen por alguna graduación, que se haya graduado profesionalmente. Y nosotros como grupo pues hemos tocado mucho ese tipo de promesas, que son las personas, muchachos que se han graduado y ellos pagan pues su promesa, ¿no? A San Antonio. Y San Antonio, dentro de lo que es la geografía del estado de Guanabara, tiene mucho apego. La gente lo ve mucho como una imagen religiosa, como el patrón del estado de Lara. Tiene mucho que ver la parte de la doctrina de San Antonio con lo que es la parte de agricultura, ¿no? Y de hecho, casi la mayoría de los integrantes de las agrupaciones de Tamunangue trabajan en el campo, la mayoría trabajan en el campo. De hecho, hay muchos grupos de Tamunangue en estas zonas, ¿no? En la zona de los campos. Y ellos hacen pues sus Tamunangue, luego de la cosecha hacen sus festividades en honor al pago de promesa al santo. Y durante todo el año se hacen promesas, ¿no? Entonces, eso pues nos ayuda primero a fortalecernos espiritualmente, porque estamos haciendo algo que es al santo. Y lo otro es que nos ayuda también a cumplirle al pueblo, a la mayoría de las personas que pagan promesas. Nosotros pues, humildemente, durante la semana se hace la labor del campo, la labor del trabajo, de agricultura, albañilería. Muchos de ellos trabajan en el taller de los integrantes de la agrupación, y los fines de semana pues se cumple con las promesas de la gente que nos invitan y nos piden que se les pague esa promesa. Curiba se inició porque en San Ángel no habían grupos así formados, o sea, que se llamaban en el campo. Nosotros fuimos uno de los primeritos grupos que formamos en San Ángel, y además pues, se registró, y aparte de eso fue representante por representado por Bernabé Alvarado, que era el papá mío, todos esos viejitos con el señor Cristín Guedes, que era el tambuero también, ya se murió también, Ramón Guedes, que fueron una inicia de los tamunangueros en San Ángel, que gracias a ellos nosotros estamos donde estamos, pues, con el grupo, que ellos fueron los que nos apoyaron, en ese caso nos apoyaron a nosotros para que nosotros siguiéramos adelante. Usted tiene una promesa tal como el compadre, que él se organiza. Él verá qué le da a la gente, cómo lo atiende, cómo todo, y se organiza, pero con tal se le pague la promesa. Nosotros venimos con todo el gusto. Y el pueblo de San Ángel también, que tenemos mucho que agradecerle porque nos ha apoyado, pues, y hemos dado mucha parte de Venezuela, y hemos ido a España, hemos ido a Cuba a representar a Venezuela, con la máxima atención de la Zaragoza, San Ángel y el Tamunangue. Y hemos quedado pues muy bien parados, pues. Gracias a Dios que hemos quedado muy bien parados donde quiera que estamos, y llevamos una buena representación del pueblo.
Miami.